Sí, definitivamente yo de manera personal pienso que sí debemos exigir. Y sí debemos exigir, cuando digo esto es porque nosotras las mujeres tenemos que ponernos de acuerdo. No podemos ir todas. Esto es un gran hecho. Siempre se ha hablado que la mujer, digo, a nivel nacional somos el 52%, si lo último que leí, no sé ahora, a lo mejor ya seamos, a lo mejor menos, pues somos más. Siempre se ha dicho en todos los foros políticos y todo que las mujeres somos trabajadoras, salimos al campo a hacer trabajos de activismo político, esto, lo otro. Entonces, ¿por qué dejamos que esos espacios que nos corresponden, si bien es cierto que a lo mejor no logremos el 30% que nos corresponde, bueno, tratemos de impulsarnos nosotras mismas, pero sin aquello de por qué ella, por qué Silvia, por qué Blanca, por qué Sandra? No, al contrario. Ok, vamos, está bien. A ver, a hacer grupos y decir, bueno, vamos a proponer a esta o cual persona, porque hay que ser sinceros, hay que ser conscientes, de que algunas tenemos unas capacidades, otras otras. Entonces, bueno, escojamos a la mejor compañera que nos pueda representar y que además sintamos que en el momento en que requiramos su apoyo, su atención, pues ahí esté para brindarnos la mano, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos ha faltado quizás un poquito más de sensibilidad en ese aspecto, ¿no? La sensibilidad como mujer la tenemos, ¿sí? Pero unámonos, o sea, digamos, ¿por qué yo me merezco esto? Yo me merezco. Todas nos merecemos algo en determinado momento, en determinado tiempo. Algunas no nos tocará ser regidoras, nos tocará otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, en función de eso, luchemos para recuperar los espacios que hemos perdido. Regidora, ¿usted cree que hay igualdad y equidad de género actualmente en la política del Estado? Mira, no totalmente. Si bien en este actual gobierno del licenciado Félix hemos visto que hay bastantes secretarías que fueron ocupadas por mujeres, e inclusive en nuestro ayuntamiento, una de las importantes, como es la Secretaría General, como es la Tesorería, están al frente mujeres. Sin embargo, coincido con Sandra en las cuestiones de puestos de elección popular, es donde nos van segregando. Y se da esa segregación precisamente por eso, porque empezamos a descalificarnos nosotras mismas. Empezamos a ver que no vaya esta mujer porque tiene esto. O sea, vemos lo negativo en lugar de ver las cualidades y virtudes. Y que si queremos recuperar esos espacios, tenemos que unirnos todas. O sea, a la que le toque en este momento o en su momento que tenga la oportunidad de ser propuesta para ocupar un cargo público, por ser mujer debemos de unirnos, aunque nos caiga mal, aunque no compartamos Es sus un ideas. espacio para la mujer, Es un es un espacio espacio para el género. para el género que debemos de aprovechar, pero si empezamos a descalificar desde el momento, entonces es donde vamos perdiendo los espacios. Una de las ventajas que precisamente tiene esta ley, que está precisamente ya para prácticamente ser ratificada en el Congreso del Estado, entre los cambios es que para que haya equidad e igualdad de género se está manejando ya un 50-50. Esto es bueno porque Excelente. definitivamente se van a recuperar muchos espacios. Claro. ¿Ustedes coinciden también, por lo que hemos comentado ya hace unos minutos, en que los partidos políticos deberán de presentar sus mejores cartas, sus mejores propuestas a las mujeres más preparadas? Sin embargo, en este momento son pocas las mujeres que están en cargos de elección popular, porque no es lo mismo que una mujer esté en la administración pública porque es quien es más eficiente,
quien es más cumplidora. En este caso, por ejemplo, en la presente administración, pues sí, vemos a una secretaria general, a la licenciada Lilia Mendoza, y del otro lado también sus dos brazos fuertes del alcalde, pues son dos mujeres, Juanita Alonso. Pero no es lo mismo ocupar un cargo de elección popular, que es ahí donde te empiezan a decir, espérate tantito, a ti no te toca. Hoy tú tienes un sitio estratégico para las mujeres, tú también, regidora. En este caso, desde sus trincheras, ¿promoverán ustedes a más mujeres para que puedan realmente tener los cargos de elección popular? Bueno, Silvia, algo que acabas de comentar, tienes mucha razón. Fíjate, o sea, sí es cierto, tenemos oportunidades de trabajo, ¿verdad? Estamos ahí. Y estamos ahí porque nos dicen, no, es que puede, es que esto, es que brindas tu 100%, ¿no? De tu trabajo, de tu 1000% de tu trabajo, de tu esfuerzo. Yo quiero decirte de manera personal que sí. He hablado con varias amigas y les he dicho, amigas, lo que necesitamos es apoyarnos mutuamente y pelear nuestros espacios. Así es, ¿por qué? Porque es importante estar representadas, porque es importante estar ahí. Digo, ojalá y se lograra ese 50%, ¿no? Que sería excelente. ¿Qué pasa muchas veces? Muchas veces, quizás por eso, no los... Quizás, digo yo, ¿verdad? Porque no sé, no lo he hablado con varones en una reunión y decirlo, ¿no? A lo mejor por eso no segregan, como dice Blanquita, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que nosotros sí peleamos, sí exigimos, sí actuamos, sí trabajamos. Pero sobre todo están bien calificadas para cumplir con todos estos trabajos, ¿no? Sí, definitivamente. Y más en Cozumel. Yo creo que, bueno, no en Cozumel, ¿no? Yo considero que en todos los municipios, todas las mujeres que estén, están bien calificadas. Y, regidora, ¿qué opina usted sobre este tema? Pues definitivamente, si hay una mujer, yo creo que sí lo hay, para el puesto de elección popular, definitivamente impulsaremos a esta mujer. Por supuesto que le haremos notar cuáles son sus debilidades, cuáles son sus flaquezas, para fortalecerla. Y al igual que Sandra, pienso que en el momento en que se designan o se escogen a las personas que formarán el equipo de gobierno, ojalá se dé este 50%, pero que no se dé como se da actualmente, que ponen al titular, se cumple con el porcentaje, pero a la mujer nos dejan como suplentes. Sí. Y entonces la mayor parte de los partidos pues ya cumplen por como se le llama, con su cuota. No es que yo tengo mi 30%, tengo mi 50%, sí, pero los titulares son puros varones y las suplentes son mujeres. Entonces, aquí, sin menospreciar la capacidad del sexo masculino, porque es el complemento de la mujer, siempre se ha dicho que detrás de un hombre hay una gran mujer, y es cierto, y cuando la mujer está enfrente, pues vemos que no descuida sus actividades, que al contrario, está más pendiente de todas ellas, porque ya se involucra, ella conoce las necesidades que una ama de casa, que una trabajadora, que una profesionista, que una profesional, desde el lugar donde esté, tiene esa capacidad para poderlo hacer. Entonces, ojalá y se dé, y si definitivamente, hablando aquí ya, nuestro partido escoge a una mujer, la apoyaremos rotundamente. Excelente, dice. Saludos al panel, Silvia, felicidades, los veo por internet, es muy buena tu conducción, felicidades, adelante, Miguel Sabido. Dice, la verdad, haber puesto como regidor a Eduardo Zap fue un error, no solo, no sale de las cantinas, lástima, dice don David Cocom. Saludos a Sandra Bello. La recordamos como regidora, siempre ayudó a la gente a conseguir medicamentos. María Pech, de la colonia Repobladores. Saludos a Blanca Uch en sus dos oportunidades de ser regidora. ¿Dos oportunidades has tenido de ser regidora? No, la primera oportunidad fue como diputada, fue en el Congreso. Ahí estuvimos también trabajando, entonces conocemos los dos ámbitos. Bien. Vamos a hacer nuestra última pausa y cuando regresemos vamos a concluir el programa.
We'll be right back.